Están oficialmente activados gracias a las 360 personas, 350 personas que están aquí. Porque no se oyen. Aquí está, espérame. Dice conclusión: lo que hace neurosífilis. ¿Crees que tenga neurosífilis, Oye, Abby? Jerry. Y el Doom se recalentó. Imagínate, lo acusaron de ser el cobarde que es. Y el Doom se recalentó. Imagínate, lo acusaron de ser el cobarde que es. Gracias, gracias. Voy a leer sus bits Oye, para pulgar un ratito. Jerry. Le pasan el chismecito. Oye, Jerry. Rápido, Nostrafort es un éxito. Max X, rápido, Nostrafort es un éxito. Guarden a sus escritores y a sus dibujantes. Los van a abducir. Les van a pudrir las muelas. Oye, Jerry. Tírate a un pozo, Dun. A un pocillo, un dirijillo. Tírate un pozo, Dun. A un pocillo, un dirijillo. Gracias, Girobet. Gracias. Oye, ay, Jerry. Hubieras puesto el meme de Tom con la escopeta de fondo porque así se sintió todo el video. Gracias, Coco DZS. ¿En serio? Más o menos, ¿eh? Oye, Jerry. Jerry andaba viendo el directo de viernes y me quedó la duda de que se sentirá hacerlo en una montaña rusa XD. No lo sé, Shaggy, para los cuates. No lo sé y la verdad no me interesa saberlo. Oye, Jerry. Y en conclusión, lo que hace la neurosífilis, eso pasa por tener sexo con desconocidos en el bar y no usar protección. Sabibat, por eso, banda, póngase forrito, ese consejo les doy porque Oye, su amigo Jerry. El Jerry soy. Dactar, por tu culpa golpearan a Doom. Lo dice Alice Mystery, cara, ahora es cara, mi cara, culpa. Cara, con símbolos en la boca. ese güey, de veras, un día se va a topar a alguien que le cae mal en la calle y le va a pegar. Oye, pero Jerry. Por güey. Hay muchas cosas que me quedé pensando con esto. El primero que mencionaré es que conozco a un fanático católico justificando lo de Nueva Zelanda con los ataques a las iglesias en Francia. Pues mira, Oye, Jerry. No creo. Qué huevalario, pandilla. Qué tipos tan pusilánimes y cobardes. Así igual el Frenton, bien crecidito en redes, pero cuando lo acusaron con papi no tardó ni 2 días en borrar todo. Gracias, DJZ, gracias. Cierto, muy cierto. A mi esquizo una vez se enojó por un comentario que hice. Tengan cuidado si comentan malas palabras en Twitch, esquizo no es tan paciente como el doctor. Neb Girarte, sí, o sea, si van a otro Twitch, con respeto, crapulero, recuerden que van como emisarios. Es que tan siquiera el Dun tuviera huevos de decir, Simon, yo hice eso, cual pero, sí. Pero no tiene que cuidar su reputación, o sea, nadie lo va a patrocinar ni apoyar. Dun, sé que ves esto, eres un naco. Así y es. Estúpido y no tienes puntos de Infonavit. Oye, los puntos de Infonavit, eso sí duele. Yo viendo el video, nunca había visto tanta caca junta. Era un espectáculo impresionante. Nunca había visto tanta caca junta. Era un espectáculo impresionante. Cierto. Oye, Jerry. Para el momento, ¿qué? Muy machín. ¿Qué? Muy machino. Amo machino. Maricanena. Muy putin. ¿Qué? Muy machino. Amo machino. Maricanena. Muy putin. Ay. Tengo rato que Oye, no veamos lo que ¿Es Abby que se siente hacerlo en una montaña rusa? Creo que tú tienes la mayor probabilidad de saber eso. Si quieren saber, pregúntale al Sabi. Ese güey no deja una pa' comadre. Oye, Jerry. Lo otro, es obvio que Dune es el clásico puedo hacer, pero que no me haga. Sí. Algo irónico, es que él habla de que era anticristo, pero el de los atentados era un fanático religioso. Era fanático religioso, Oye, así Jerry. Es. Despierten a Ocio e infórmenle de esto. Casi me haces aventar el té. ¿Qué pasó? ¡Ábrele, Ocio! ¡Dígale que despierte! ¡No, güey! ¿Por qué me despiertas, güey? ¡Oye, Jerry! Cuando el de... Solución salina, no, nomás me la suena. Es que hablo mucho y se me obstruye la nariz. ¿Puedes creer? ¡Oye, Jerry! Momento callam. El buen Blue Ghost. Momento callam. Momento Chad. Por no aplicar la huida, Chad. Ay, me estoy tomando un Oye, tecito Jerry. Bien rico. El Dun sabe que cuando lo encuentren se lo van a madrear,
Por eso está cagado mudándose en secreto. Gracias, Lord Bube. Pues mira, su reputación está muy quemada, Lord Bube. Demasiado quemada. Oye, Jerry. Jerry, ¿nunca te han contactado familiares de Donas? Yo he oído que le mandan dinero porque si regresa a su pueblo lo levantan y lo hacen pedazos. ¡Ay, no manches! No, nunca me ha contagiado. Pero ahorita les comento algo interesante. Jerry. Ahorita se los voy a comentar. Es que era su época de anticristo. Luis F.M. Santos, me da gusto verte, viejo, no te había visto. Güey, es que era su época de anticristo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Era... ¡Ay, todo perdonado, viejo! Discúlpame. Oye, Jerry. No me tiente, Jerry, que sí soy capaz de dejarlo 2 metros bajo tierra. ¡No, Toku Power, no! ¿Qué pasó, viejo? Aquí, en la crapulencia, nosotros apoyamos la paz y evitamos el desquitarnos. Oye, de manera Jerry. Física con otros. El Shaggy pa' los cuates me mandó 100 bits. Gracias, Shaggy pa' los cuates. Muchísimas gracias. Gracias a las 300 personas que están aquí. ¡Wow! Gracias a todos. Se los agradezco. Oye, Jerry. Jerry, espero que con tanta información que proporcionas en estos videos, no te toque que los fans del Dune se te vengan encima. Saifre, no sería la primera vez. Ya se me han venido encima muchas veces, viejo. Pero ya son menos. Oye, Jerry. Eso sí te lo confirmo. Jerry, me equivoqué con BTS, me los devuelves. Shaggy para los... No sé cómo se devuelven. Ay, igual, gracias, viejo. Todo va para el partido crapuliano. Oye, Jerry. Gracias, viejo. Ah, pero ahora es castrólico. Soy tóstiga, soy castrólico. Oh, en el nombre de la castridez. Oye, Jerry. El güey se describió a sí mismo insultando a la esquizofrenia. Sí. Me pregunto si el Don le odia a sí mismo o solo es así de hipócrita. Carlos, no, las dos, yo creo que ya las dos cosas. Se odia a sí mismo y es así de pinche hipócrita, güey. Andaba en Foro 64 cuando el Dune aún tenía algo de credibilidad, y hablaban muy bien de esquizofrenia en sus llamadas. Qué casualidad que cuando empezaron a tener conflictos fue que se volvió un creador de contenido pésimo. Oye, Jerry. La historia del Dune. El Dune es el camino directo a vivir en la calle. La gente como él en la vida real, solo terminan solos, sin hogar, sin familia, sin nadie. Yo tengo un colega con la misma actitud, la misma. Y hasta le han pegado y robado la camioneta por su actitud. Pero en todos los demás... Así va a acabar el Doom, de hecho. Dos preguntas. ¿Cuándo fue el pleito con esquizofrenia? Y... El del 2019. ¿Partidos de la selección? Ay, no lo sé. No me gusta mucho el fútbol, viejo. No me gusta tanto. Pero lo de esquizofrenia natural fue en el 2019. Tome, Doc, para quitarnos el mal sabor de boca. Es un video del Calcifer con la canción del machito de Aniceto Molina. Ahorita lo vemos, viejo, gracias. Gracias, te lo agradezco. Oye, Jerry. Si se lo echan al Doom, ¿quién obtendría desarrollo? ¿Oveja o el Calcifrente? Tú te las... ¿Oveja o el Calcifrente? Y esos personajes ya se estancaron, ¿eh? No esperen mucho desarrollo de Oye, ambos. Oye, Jerry. Te enteraste que un Duntard quiso amarrar navajas para que te contestara Ranito en Twitter, pero este último lo ignoró. Ranito fue muy inteligente. No tiene caso que amarre navajas porque censuré nombres. No tiene caso. Oye, que Jerry. Lo haga. También hay un Lost Media de un vídeo de la Zona Cero con colaboración del Dune hablando de los Social Justice. Odie, lo tengo de hecho. Lo he visto. Pero pues bueno, fue un video muy meh. Oye, no tiene Jerry. Tanto caso, la verdad. Aún sigo pensando en qué mierda pensaba el Dune cuando dio la información personal de Calcifer, y qué pensaba Calcifer al darle información personal al Dune. Ni yo le he dado tanta información. No a mis tenía amigos. De otra, viejo, tenían una empresa. Oye, juntos. Jerry. Era de a huevo. Jerry. Cada día más crapulianos, qué lindo. Carlos, gracias, cada día más crapulianos. Que no se note que nos encanta el chisme. No, está cabrón, güey. Amamos. Oye, el chisme. Lo que dijo el arroba el guión bajo yucateco guión bajo travieso, eso tal vez pueda confirmarlo. Porque sí he oído que el Doom no puede pisar Guanajuato y en algunas partes del norte. Pues quién sabe, pero si fuera él, oye, sí saldría con miedo.
al Donas un día le dejaran la dona bien abierta, y el oveja aprovechara esa dona abierta. Pues quién sabe, yo creo que es Anima Strive, yo creo que esa dona ya no sirve. Yo creo que esa dona ya no aprieta como apretaba Oye, antes. Oye, Jerry. Maldito Jerry, deja de hacer que compre BTS, maldita sea Jerry otra vez más. ¡Perdón, Shaggy! Te diré que tus 100 bits los recibí con mucho gusto y mucha alegría. Gracias, viejo. Oye, Jerry. Doc, ¿cuál sería su reacción si Doom llegara a su consultorio? ¿Lo trataría o lo mandaría a otro lugar? Neb Girarte, pues lo trataría, yo no tengo de otra. Es cuestión de ética profesional. Lo trataría y lo trataría Oye, bien. Oye, Jerry. $5. Podría suscribirme al comandante Jerry o invitar al cine a la que me gusta. Salir con la que me gusta. Suena bien, pero un oso mayordomo es más tentador. Gracias, viejo. Pero te diré, o sea, Oye, también Jerry. Salir con la chama que te gusta tiene lo suyo. Dactar, cuando te peles con Doom, que no lo intenso matar a centones. ¡Ay, morir a centones! ¡Ay! ¡Toma la técnica secreta crapuliana! ¡Muere, gusano, muere! ¡Muere, gusano, muere! ¡Oye, Jerry! El Doom vendió su propia información personal. Obviamente no va a cuidar la información de otras personas. ¡Eso es muy cierto, Carlos! ¡Eso es muy cierto! Si el Doom no cuida su información, no va a cuidar Oye, la Jerry. De otros. ¡Uy! Jerry, pásamelo ese video. ¿De verdad está perdido? Ya sabes, pala iceberg. Qué raro que nunca había escuchado hablar de ese video. Luego te lo paso, corbata roja, déjame lo busco. Por ahí me lo mandaron. Oye, Jerry. Oiga, doctor Jerry, ¿cree que veremos en algún directo el video que el Doom califica a los reseñadores latinos? Uy, creo que yo lo tenía por ahí. No sería mala idea si luego lo vemos. Sería divertido. Gracias. De Robert Oye, Solitario Jerry. Por la sugerencia. Si no tienes problema con el copyright, deberías reaccionar a esta parodia del Doom y Elder Care cantando la gasolina. Está cagadísimo. Luego lo vemos de GZ. Déjame checarlo. Y luego Oye, lo Jerry. Vemos. La oveja se cogió al Doom, yo lo confirmo, solo faltan que lo confirmen. El Shaggy para los cuates. ¿Tú crees, Shaggy para los cuates? ¿Será que el amor de Rumi ha trascendido? Oye, Jerry. No hagan caer al Doc en albures, no ven que luego me lo paran. Sabibat, el buen Sabi. ¿Ya ven que luego lo que pasa cuando me alburean? Ay, no, no, no. ¿Qué Oye, cosas? Jerry. Doc, ¿a usted le gustan las donas glaseadas o con chocolate? Mayor Dave Soldier. Híjole. Déjalo en chocolate.